Protagonizan la serie del momento, el próximo 14 van a estar en la ciudad de Rosario a las 6 de la tarde en La Rural. Están casi agotadas las entradas, pero han tenido la gentileza de venir. Aquí están la gira, los protagonistas de Go. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo están? Muy contentos de estar aquí. ¿Felices? Muy felices. ¿Con hambre hasta ahora? No. Ya comimos, ya desayunamos, arrancamos muy tempranito para acá. Debo decirte que te envidio, no la cancherezco. Ya comí, no comí, claro, o sea, tranquilo. Ah, ¿vos no comiste nada? Yo todavía no comí, no. Tranquilo, perdón. Tranquilo. Si querés podemos pedir algo, un delivery. Sí. ¿Vos pedís una napolitana o esto de gira? ¿Hay que cuidar con el tema de la comida? Claro, ¿cómo lo manejan? Sí, obvio. Un poquito sí. Claro. No, yo no me cuido. Todo, me viene a ventajear, no, o sea, no, pero ya comió, es no la se cuida. Pasa que él es canchero, él es claro. El canchero del grupo, también no, en la serie, nada. También muestra ahí su personaje. Napolitana a caballo. Sí, para decir, lo hacemos para reventar, claro. ¿Cómo están viviendo el éxito de la serie, la gira que arranca ahora? ¿Cómo lo viven? No, la verdad que estamos contentísimos, la primera vez en Rosario también, y vamos a hacer un show que es el único. Acá en Rosario, y venimos de hacer 13 óperas en el invierno ahí en Buenos Aires. Y nada, estamos contentos, con grandes expectativas con la gente de acá de Rosario. Ya está la segunda temporada, hay tercera temporada también, hay cuarta. Todavía me encantaría decirles, claro. Pero ¿saben algo? No sabemos nada. Sabemos que si hay ganas. A ver, para dejarlo. Sabemos que hay ganas ver. De hacerlo si lo pide la gente. La segunda ya la tenés. La tercera. ¿Qué mira? No, miro los ojos a ver si alguno está mintiendo. No. Claro. Ojalá estuviéramos mintiendo. ¿Cuál es la cara de mentira para vos? Estas. De que puede haber tercera temporada. No, ojalá. No. Es más, sabemos que actúas y que haces estos sí. Infantiles. Flavio Mendoza me ha colgado también, me ha hecho volar. Y pero puede no ser no que exista un personaje para vos, obvio. Yo no tengo problema. Primer rosarino. Papá. Primer rosarino no sería problema. En Netflix. Yo estoy queriendo tener papá. ¿Querés ser mi papá en la serie? ¿Sabés que lo veía a Gastón? Pará. Esto cuento en serio y ahora vamos a la parte del show y de la música. Lo veía a Gastón Ricó y digo... Yo lo veía, Gastón, sí, sí, el sí, sí. Claro, y sí, yo lo veía y digo, pensar que antes hacía de nene. Y ahora ya. Ahora se ve mi papá. Claro, ya nos llaman para ser de padres nosotros. Claro, bueno, pero ya los van a llamar a ustedes para ser de padre también en algún no, momento. Esperemos. Bueno, ¿cómo es el show? ¿Hay música, básicamente? ¿Es un show musical? Sí, nosotros cantamos y bailamos las canciones de la primera y de la segunda temporada. Así que nada, se la van a pasar increíble porque estamos casi todo el elenco. Sí, sí, sí. Estamos todo el elenco. No, sí, es un trabajo súper físico. Cantamos, bailamos, tenemos cambios de looks. La verdad que el show está increíble y seguramente muchos fans ya los vieron ahí en las redes que hay cosas ahí, unos anticipos. Por ejemplo, un poquito de lo que vamos a escuchar el 14, pero un poquito, así a modo de adelanto, porque después quiero que cierren. A ver un vocé y más. Sí, tomá. A ver, hacemos algo. Bueno, a ver. ¿No querés el cajón? No, le pasa nada, dale, vamos. Vamos a descubrir cuán lejos podemos ir. Con tu voz puedo seguir. Creer en mí. Arriesgar y volar. Tu amistad me hace seguir. Creer en mí, vos Solo para saber lo que se viene. Poquitito. Un adelanto que pasamos por el portugués, pero digo, tiene Go esto de muchas nacionalidades, sí. La hermandad. Además quiero decirles que en esta canción ellos hacen un acorio que la rompen toda. No se puede adelantar. No, pero solamente un acorio que de verdad está tremenda. Claro, dijo eso nada más. Está tremenda, no está adelantado nada más, solo que está tremendo. Canción, un acorio. ¿Tuvieron la posibilidad de verlo desde afuera? Y me refiero a esto, no. Cuando alguno no está en escena, ir a chusmear, a ver cómo se ve. Y yo siempre digo, me encantaría una función que alguien me reemplace, sí. Sentarme claro. En la platea, a ver. Y observar, y sí. Ver, claro, total. Yo puedo, no me da el físico, pero qué sé yo, no, algo. Te hacemos la invitación en vivo, el 14 te queremos ver. No, para ver. Reemplazarlo, para reemplazarlo. En la primera fila. Y bueno. No sé qué dirán los fans, ¿viste cómo es? Bueno, no, no importa, les llevo las mías. ¿Se divierten? ¿La pasan bien? Muy contra. Y la verdad que estamos muy contentos porque de repente
fue muy loco porque en Buenos Aires, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, había una sola, una función solamente sacamos a la venta y de repente por la gente se fueron sumando a medida que se iban vendiendo y de repente también terminamos los óperas y surgió bueno, Rosario es el primer lugar del país al que vamos a visitar. A la otra semana nos despedimos de Buenos Aires en el Luna Park, así que creo que somos unos como privilegiados, creo. Y después ya nos vamos para Córdoba. Aprovecho para decir esto que decías vos, que en Buenos Aires tuvieron que agregar. Acá hay una sola función. Una única función. Es la del 14. Así que tienen una oportunidad para comprar las entradas. Y les queremos decir también a la gente que también va a haber meet and greet, que después nos podemos conocer. Hoy a la tarde van a estar en un shopping de la ciudad. No digan cuál. Pero van a estar en un shopping de la ciudad firmando discos. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Ahí está. Ahí los esperamos. Así que nada, que vengan porque de verdad lo van a disfrutar muchísimo y van a estar con sus familias cantando. Eso es algo que también pasa y que nos emociona mucho, ver a los padres que sepan las canciones y que canten con nosotros y que se emocionen también como sus hijos. Analía y Ciro son los conductores y ellos dan el ok y el cierre musical es de ustedes. Dale, vamos. Sí. Ellos se despiden con una canción. Bueno, ¿cambiamos de lugar otra vez? Nos cambiamos de lugar, Yo voy pidiendo la milanesa. Está muy bien. La politana. Pizza. Pizza y milanesa. Veo hasta dónde me da el canje y pido. Está muy bien. Hermoso. Bueno, esto es una canción que se llama Ven junto a mí. Muchas gracias.